Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso e Introducción a la Probabilidad y a los Procesos Estocásticos. El día de hoy vamos a hablar sobre cierta clasificación de los estados de una cadena de Markov. Que vamos a hablar sobre recurrencia. Vamos a hablar sobre estados transientes y vamos a hablar sobre, no sé si de una vez en esta ocasión o en una siguiente, hablaremos sobre estados que se visitan sí o sí, ¿no? Que son los, bueno, dada una, una medida de probabilidad, van a ser estados ergódicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso y pues vámonos al pizarrón y continuemos trabajando. Vale. Entonces, ajá. Clasificación. De estados. Entonces vamos a tomar una cadena de Markov, o digámosle de una vez una S cadena de Markov con matriz de transición P. Igual los estados van a ser P de J dado I, ¿no? Entonces P de J dado y para las i j, no, esos van a ser los elementos. Desde luego vamos a suponer que hay distintos estados, ¿no? O hay al menos un estado y que ese es a lo más numerable. Entonces no hay una cantidad no numerable de estados, ¿no? Sino que podemos ir numerando las transiciones y demás. Entonces, ahí está. Vamos a dar una definición para los distintos tipos de estado. Vamos a decir que I es donde I es un estado, recurrente, si la si n eventualmente retorna ahí. Es decir, vamos a pedirle que la prueba de que la xi n sea i para alguna i, para alguna n, perdón, entonces I va a ser recurrente si xi n regresa ahí, dado que empieza en i. Eso significa que la proba de que xi n sea i para n mayor o igual que 1
dado que xi 0 fue igual a i, pues va a ser 1. ¿No? Ese es el cuando el estado i es transiente, ¿no? Cuando el estado i es recurrente, perdón. Vamos a decir que es transiente si no pasa eso, ¿no? En otro caso es transiente. En otro caso. Es decir, cuando la prueba sea menor estrictamente que 1, entonces vamos a llamarle transiente. Entonces no es seguro que regrese. Transiente. Ok. Entonces vamos a ver qué pasa. O sea, lo que estamos diciendo es que para este tipo de estados, eventualmente van a regresar al punto de partida, ¿no? Entonces, eso es importante, por ejemplo, cuando estamos modelando cosas del estilo el evento de que un canal de específico para ciertos iones se vuelva a su estado abierto o cerrado en un conjunto de neuronas, ¿no? En el axón de una neurona, ¿no? Entonces, eso va a producir comportamientos distintos de acuerdo a si la probabilidad de que ese estado sea recurrente existe o es uno o no lo es, ¿no? Es medible en términos de la medida de probabilidad que tenemos. Entonces, vamos a ver qué pasa con los estados en una caminata aleatoria, ¿no? Entonces, vamos a considerar una caminata aleatoria con este parámetro P. Digamos en Z con parámetro P en el 0,1 el estado o ro, pongámosle aquí para que no, porque luego nada más estamos coleccionando P si una es la P mayúscula y así, ¿no? Entonces llamémosle ro. Entonces el estado 0 es recurrente si y solo si la ro es exactamente un medio. Entonces la prueba es bastante rápida. Lo que estamos preguntando es la prueba de que xi n sea i para alguna o de una vez el estado cero. Lo podemos lo podemos generalizar, ¿no? Para cualquier estado. Es como pensar que estamos trasladando los estados hacia el cero. Entonces, vamos a suponer que es cualquier estado i, ¿no? Lo mismo para cualquier i, un estado, ¿no? Entonces, n mayor igual que 0, P
perdón, mayor o igual que 1. Esta probabilidad la vamos a querer medir dada que en el 0 estamos en i. Esto es igual a 1 menos rho menos q. En valor absoluto, según lo que estuvimos trabajando las otras veces. Y esto para toda i en z, ¿no? Entonces, si la i es un medio, perdón, si la rho es un medio, entonces la q también debe ser un medio. Y esta madrola de aquí es 0. Y entonces el estado va a ser recurrente, ¿no? Si rho es igual a un medio, entonces q es igual a un medio. Y por lo tanto, el estado i es transiente, ¿no? Es recurrente. Ok. Entonces ahora vamos a dar una relación entre estados. Entonces vamos a decir que vamos a definir diremos que un estado i comunica con j, que es otro estado, si con probabilidad positiva la cadena visita al estado j a partir de i, ¿no? Si n visita j a partir de i, es decir, que la proba de que si n sea igual a j, dado que xi 0 fue i, para alguna n, ¿no? Debe ser estrictamente mayor que 0, ¿no? El símbolo que vamos a usar es i comunica con j. Y vamos a decir que i intercomunica con j. Si i comunica con j y j comunica con i. Y el símbolo que vamos a usar es i doble flecha con j. Ok. Ok. Entonces vamos a ver que primero J en S, J es transiente, no, perdón, recurrente. Si y solo si la proba de que xi n sea igual a J, para infinitas n's. Dado que xi 0 es igual a j,
es igual a 1. Decir, es equivalente esta propiedad. Vamos a decir que J es transiente si esta proba es 0, ¿no? Si solo si la proba de que xi n sea igual a j para una infinita cantidad de n's partiendo de j es 0, ¿no? Entonces, para una cadena de Markov es evaluada, vamos a llamarle vamos a poder también definir a los estados de acuerdo con el tiempo de recurrencia, ¿no? Entonces, vamos a llamarle un estado I es nil recurrente si es recurrente y el tiempo de recurrencia es infinito. Entonces, el tiempo de recurrencia lo vamos a definir como la suma desde que n es igual a 0 hasta infinito de n veces fn de i dado i. Entonces vamos a llamarle, digamos, es positivo recurrente. Si es recurrente y la MI es finita. Okay. Vamos a llamarle ahí periódico sí y solo sí el el MCD de las n's naturales tales que Pn de i dado i son mayores que 0 es mayor o igual que 2. Es decir, si el mínimo, el máximo común divisor de todos los posibles tiempos de recurrencia es mayor o igual a 2, ¿no? Entonces, en otro caso, y es aperiódico. O lo llamamos aperiódico.
Entonces vamos a llamarle DI al MCD, al mínimo común divisor, máximo común divisor, es el periodo de I. Entonces, ya finalmente, si I es recurrente y periódico, perdón, y aperiódico, periódico. Entonces lo llamamos ergódico. Ok. Significa que vamos a estar visitando todos, absolutamente todos, o todos los estados, ¿no? O una cantidad densa de estados al menos, ¿no? Densa según alguna medida adecuada. Ok. Bien, entonces vamos a dar una proposición que nos va a decir cómo se relaciona los estados interconectados en cuanto al tipo de estado, ¿no? Entonces vamos a suponer que I y J son estados de nuestra cadena de Markov con I interconectado con J. Entonces, si digamos la relación esta va a determinar el tipo de estado. Entonces, I transiente, si solo si J lo es, I recurrente, si solo si J lo es, nil recurrente. Si solo si J lo es, vamos a decir que es, me estoy saltando el número 3 aquí, 3, 4, es positivo recurrente. Si solo si J lo es, periódico. Si solo si J lo es, y además el periodo es el mismo, ¿no? No, o sea, no solo los dos son periódicos, sino que el periodo es el mismo, es decir, si ya visitaste uno, lo visitas otra vez el que sigue. Y finalmente vamos a decir que es ergódico si solo si el otro lo es, ¿no? Entonces, vamos a probar el 1, el 4 y el 5. Si probamos 1, 4 y 5, ya tenemos, si probamos 1, ya tenemos el 2, ¿no? Porque si no es si J no es transiente, es decir, es recurrente, entonces I va a ser transiente, no va a ser transiente, ¿no? Entonces, un poco así
vamos a hacerle, igual si es positivo recurrente. Si no es positivo recurrente el J, entonces la I no va a ser positivo recurrente, entonces ya tenemos que nihil recurrente es también una relación que se porta bien con la interconectividad. Aquí simplemente es bueno si el periodo es no es finito, entonces vamos a tener una cosa ergódica, ¿no? Vale, entonces vamos a probar. Basta probar 1, 4 y 5. No, las demás salen más o menos gratuitas. Entonces, como I está interconectado a J, entonces existe N y M naturales, tal que PM de J dado I es mayor que 0, estrictamente mayor que 0, y PN de I dado J es mayor que 0 también. Entonces, digamos una epsilon que sea igual al producto. Dado J, esta es positiva, y vamos a tomar K, un natural, por Chapman-Kolmogorov, lo que vamos a tener es que la proba de M más N en el I dado J es la suma sobre R y S estados de P de M dado J con de J dado S, PK de S dado R, PN de R dado J. Esto es mayor o igual que la proba M J dado I, PK de I dado I, P N de I dada J, que es este producto de acá de los extremos, es la epsilon por PK de I dado I, decir de que sea recurrente. Y por simetría, esto también, digamos, esta es N más K más N, ¿no? Y por simetría, entonces P de M más N más K en el I dado I lo vamos a escribir como una suma que va a ser mayor o igual que epsilon por PK, pero de J dado J. Ok. Ahora, observemos que por la recurrencia, la suma de sobre todas las K de la PK y dada I, y la suma de la PK J dada J, es son, perdón, simultáneamente convergentes o divergentes. Es decir, si son convergentes, entonces
esto tiene que ser igual a 1. Y entonces tenemos recurrencia, ¿no? Este es el 1. Si son divergentes, entonces no tenemos recurrencia y por lo tanto son transientes. Ok. Ahí tenemos el 1. Luego, supongamos que ya probamos el... No, vamos a probar 5. 5. Basta ver que la del I es menor o igual que la D de la J. Y la otra desigualdad ya la tenemos de gratis porque tenemos la interconectividad, ¿no? Entonces otra vez vamos a usar que la proba del n más k más m de i dado i es mayor o igual que epsilon pk del j dado j. Para cualquier k, de aquí tenemos por un lado que si d de i es dividido por n más m, tenemos por un lado que d de i es dividido por n más m, y entonces pn m de i dado i mayor que 0, n más m, perdón. Y por otro lado, la p k de j dado j es positiva, eso ya lo argumentamos, y entonces esto va a implicar que la p de n más k más m del i dado i es mayor que 0 estrictamente, y con eso probamos lo que necesitábamos. Ok. Bueno. Entonces, le vamos a parar aquí y vamos a seguir hablando sobre estos distintos tipos de estados en una siguiente sesión. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.